Squarespace ha patrocinado este vídeo. Ahora mismo a la ciudad, pero no nos quedamos ahora en Buenos Aires. Tenemos una escala de Buenos Aires a Bariloche, pero nuestro vuelo hace 20 minutos que ha empezado a embarcar. Como veis, tengo aquí la maleta y todo ya preparado, que nos han dejado hacerlo. Y vamos a salir los primeros del vuelo. Vamos a intentar coger este vuelo y no perderlo. Hay un poquito de esperanza. Aquí empieza el vlog. ¿Tienes esperanzas? Yo siempre. Yo creo que ya estamos tranquilos. Hay esperanza. We have hope. Se puede. Llegamos, bro, llegamos. No sé yo, Yo creo que están esperándonos a todos ahí. Buah, chaval. Creo que lo han retrasado un poco, pero hemos llegado. Impresionante. Hemos llegado. Mira qué felices están nuestros compañeros. Yo te he dicho que está muy tranquilo. Siempre tengo razón. Estamos dentro. ¿Qué pasa, tío? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lego. ¿Dónde vamos? A ver, vamos a subir al Cerro Campanario. Pero lo guay es que vamos a subir con estas sillas, bro. Unas sillas que suben la montaña. No te lo creo, ¿qué sistema? Es impresionante, es la primera vez que veo esto y me está flipando. ¿Pero qué cojones? A ver, ¿de cuántas son? Son de dos en dos. Vamos a subir al Cerro Campanario, que va a tener una de las mejores vistas de Bariloche, así que vamos a ver qué tal. Y este es el artilugio que vamos a utilizar para subir. ¡Ay, mis amigos! ¡Están nerviosos! Estamos nerviosos. ¿Qué viene a la silla? ¡Viene a la silla! ¡Hasta luego! ¡Ay, que viene! ¡Qué pisito santísimo! ¡Uy! ¡Pero qué locura! ¿Tomitas ahí con tu colega? ¡Vale! Es lo que hablábamos el otro día. La gente tiene mucho miedo a las alturas, pero se sube a estas cosas y no tiene miedo. Y fíjate, mira a estas mujeres, ¿y se caen? No, es como que está normalizado y la gente no tiene miedo, no sé, no entiendo. ¿Qué dices, Oliver? Que no me va la tarjeta. ¿La tarjeta se den? La gente está flipando. Da igual, si después no lo tienes, te jodes. Lo que no nos estamos dando cuenta es que atrás tenemos unas vistas espectaculares. Pues supongo que al subir las veremos. Pero cómo no, el sol ataca de nuevo. Me cago en la puta, ni un día buena siempre, suerte. Siempre pasa lo mismo, tío. O hay mucho sol, o tenemos mucha niebla y no sirve de nada. No se ve ni a un metro, ¿sabes? Es que somos unos desgraciados, tío. No se saquen los guantes, porque hace frío. Hace frío. Se me han caído. Y la foto, ¿cómo la saca? Uy, que se tienen que bajar corriendo en marcha. Hostia, pues sí, ¿eh? Hay que empezar con las piernas así. Y cuando bajemos, seguimos corriendo. 3, 2, 1, ¡adiós! ¡Oye, gatito! Y hay un gato ahí en el medio súper pancho, ¿sabes? Le da muy igual todo. Aquí podemos ver a un fotógrafo en acción, traficando con lentes. Y que tengo la lente. Y dejando de entrar sucio. Motas de polvo a su cámara. Ah, que vas a limpiarlo. Y está sucio, tío. Le han entrado dos palillos. Que me joden todas las fotos. Sí. Vaya locura de sitio, en verdad, ¿eh? Parece Avatar. O algún sitio de estos. ¿Avatar? Avatar. Hay que reconocer que las pistas son una pasada, pero el sol siempre las destroza para enseñároslas. Pero, de todas formas, esto es las vistas que estamos viendo ahora mismo de Bariloche. Perdemos al grupo. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es estas cosas que hay en los árboles? No os imagináis el frío que está haciendo. Estamos haciendo una excursión porque vamos a ir como a una especie de refugio para cenar. Y la verdad es que la experiencia es súper única, poder caminar tan de noche con estas linternas que tenemos en la cabeza. Documentarlo es un poco difícil porque evidentemente es pura oscuridad. Pero nos están guiando unos cuantos amigos nuestros que ahora os presentaremos. ¿Dónde estáis, perritos? No sé, pero la gente... Ahí está haciendo caca. Está haciendo caca, creo. De hecho, Bariloche es esto de aquí. Y vamos a ver qué sucede. Oliver, ¿qué tipo de música está sonando por ahí, por favor? Voy a reconocerte que ahí al final hay como una especie de fogata. Cuidado, que casi me mato. Que no me gusta un pelo, ¿eh? Es una tienda, es un sex shop. Un sex shop aquí en medio de las montañas. Tú mira mis pantalones, parezco piezas en 2007, tío, mira esto. Voy arrastrándolos, ¿sabes?
Esto me da miedo. Vale, al final no era ningún tipo de ritual extraño. Simplemente hemos llegado, nos ha estado explicando un poquito de historia. Hemos tomado un chupito de cereza. La verdad es que bastante, bastante rico. Pinta muy bien, mucha hospitalidad. Y es como todo como muy, muy humano. Y la verdad es que está siendo muy interesante. Así que vamos a ver el refugio, que es lo que interesa de esta excursión, y a vivir un poco cómo vive la gente aquí. Ya salimos, vamos. Y este es uno de nuestros acompañantes que nos han llevado a esta velada. Hola. ¿Qué pasa, chico? Nada, una sensación única. Pero ahora es muy tarde, es prácticamente la 1 de la mañana aquí. Mañana nos levantamos pronto para aprovechar nuestro último día, que os voy a teletransportar ya directamente hacia ahí, así no perdemos tiempo. Buenos días de nuevo, Bariloche. Ahora sí que nos encontramos en la nieve otra vez, como cuando estuvimos en Ushuaia. Y colega, ahí lo que viene siendo un poquito, poquito, poquito de niebla. Yo no sé ni dónde tienes la cámara ahora mismo. O sea, no, de verdad. Hay mucha niebla. Súper guay, o sea, mirar hacia aquí atrás. ¿Veis a esa gente? Ya prácticamente ni la veis. Jeff está desapareciendo en la niebla. ¿Qué vamos a coger ahora? ¿Un telesilla? Vamos más arriba. Oliver, hace frío, ¿no? Vale. Va a ser un vídeo lleno de telesillas, tío. Ay, la barra. O sea, fijaros, tío, parece que sea un estudio. O sea, está la silla esa de ahí. El tío está bajando por aquí, pero todo lo demás es blanco, puro blanco. O sea, la gente cómo tiene santos cojones de bajar por aquí. Es que ni siquiera yo les veo y están aquí al lado, tío. ¿Ya veis algo? Mira, mira, ese. Sí, sí, se está yendo la olla. ¡No se va tan rápido! Bajamos hacia la derecha, bro. Sí, se bien. Mirad mis compañeros, tío. Me encantan estas situaciones de mucho calor, mucho frío. Y estas cosas que te da la naturaleza, que son únicas, tío. No se ha acabado el vídeo, ¿vale? Falta la parte de Buenos Aires, que la voy a poner después de deciros unas cuantas cosas. Y es que lo primero de todo es dar gracias al Ministerio de Turismo de Argentina por darme esta oportunidad. Y otra es que estoy muy contento de haber conocido a la gente que he conocido en este viaje. Y os animo a echarle un vistazo a todos los perfiles de las personas que me han acompañado en este viaje, que la verdad es que son... Deciros que ha sido una muy buena experiencia poder volver a visitar Argentina y poder ver otros parajes, ya que el país es enorme y es que no tiene nada que ver el sur con el norte. O sea, de verdad estoy enamorado de Argentina y ojalá en un futuro pueda acabar de verla entera. Voy a recordar por aquí que te puedes suscribir al canal y que le puedes dar like. Y ahora, antes de que acabe el vídeo, os voy a poner un mini montaje, digo mini porque es mini, de Buenos Aires, ya que el año pasado ya grabé el vídeo en Buenos Aires, que lo tenéis por aquí arriba. Entonces decidí simplemente grabar cinemáticas, así que empezamos a poner la música por aquí y disfrutad de la ciudad.
de que se acabe el vídeo, como habéis visto al principio, este vídeo ha sido patrocinado por Squarespace, que como muchos sabréis, hace unos vídeos os expliqué cómo creé mi página de Kyoto 13 con Squarespace antiguamente, pero no entré en materia ni nada, así que hoy os voy a explicar una forma muy fácil de diseñar vuestra página. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner la cámara de tal forma que veáis esto un poquito mejor. Así que aquí tenéis la página de Squarespace, que la tenéis en español, y nosotros lo que querríamos hacer es crear un sitio, ¿no? Crear una página web. Así que clicaríamos aquí y nos aparecería esto, que es súper interesante, ya que como estáis leyendo, plantillas, eso nos gusta porque nos hace la vida fácil, y hay un montón de plantillas que podéis utilizar para crear vuestra página, vuestro diseño. Así que vamos a entrar en cualquiera para ver qué tal. Esta, por ejemplo, que se llama Burke, parece que nos serviría bastante para hacer una página de fotografía, y como veis aquí podríais ver cómo quedaría vuestra página. Nosotros simplemente cambiaríamos esto y pondríamos lo que querríamos con nuestras fotos y todo, y aquí arriba podéis ver cómo quedaría con un iPad, por ejemplo, o algo a tener en cuenta, cómo se vería en un móvil, que la verdad es que se ve muy 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 guapo. Os dejo por aquí arriba otro vídeo donde hablo sobre Squarespace por si tenéis alguna otra pregunta sobre la página. Así que si os queréis aventurar a hacer una página web, con el link que tenéis en la descripción o estáis viendo en la pantalla, tenéis un descuento de un 10%, así que creo que vale mucho 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 la pena intentarlo. Así que espero que os haya sido interesante y que os haya gustado el vídeo, así que dadle un pedazo de like y un comentario aquí abajo, y a ver si podemos llegar ya a los 500.000 suscriptores. Y he de deciros que mañana pasado me voy de viaje otra vez, y espectacular el lugar que me voy, espectacular. Espero que tengáis muchas más ganas de ver más vídeos, porque los van a ver, va a haber un montón. Y yo me despido por aquí, ¿vale? Chao. Yeah.